amigos, cuchufletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, voy camino al hospital. Bueno, el hospital está ahí de fondo. Y es súper temprano, son las 9 de la mañana. Jonathan se ha ido a llevar a Marty al cole. Probablemente llegue ahora y pueda venir a la eco, pero no es seguro. De todas las maneras, esta eco tampoco es que sea como la de las 20 semanas, de las 12 semanas, que son ecografías súper importantes en realidad. A ver, esta es importante, pero en realidad lo que me van a hacer en esta ecografía es ver cuánto pesa el bebé y si está cogiendo bien de peso. Está bien, porque ya sabéis que el bebé tiene una arteria umbilical única y poco más, en realidad. Hoy no creo que me hagan mucho más. De todas las maneras, cuando salga de la consulta, pues ya os iré comentando qué me van diciendo. Y nada, cuchufletillas, que hace un frío esta mañana. Mirad, parece que estoy en Notting Hill, de la niebla que hay. Y mirar, aquí tengo a Minnie, que mirar con qué pelito se ha despertado. Está súper contenta. Se ha despertado de un buen humor. Increíble. Amor. Bueno, papi ha llegado antes de que me tocase. La verdad es que no hay casi gente, así que esperaremos poquito. Con los calcetines rojos que le pegan mucho a la pobre. Pero es su talla. Que he venido corriendo. Ay, madre. Nos tengo que quedar fuera, mía. Tranquilo, yo creo. Mira la que chula es, la gordita. Chulísima. Bueno, cuchufletillas, ya hemos salido de la consulta del ginecólogo. La verdad es que me ha tocado una ginecóloga súper maja y estoy teniendo una suerte en el embarazo de Mía. Uy, en el embarazo de Mía. ¿Has superado el nombre? En el embarazo del bebé, que no lo podéis imaginar, porque con Mía, que es lo que os iba a decir, tuvimos una mala suerte, por lo menos en la seguridad social. Siempre nos tocaba gente súper... Y mira que Mía dio un embarazo bueno. Sí, sí, sí. Mía dio un embarazo bueno, si no llega a ser porque no se giró hasta las 35 semanas. Sí, bueno, pero esa era tu sesión, pero dio un embarazo bueno. Que yo no sé si os acordáis, pero tenía unos disgustos. Y el bebé ya está colocado. Me han dicho que está bastante encajadito abajo. Que a ver, que todavía existe la posibilidad de darse la vuelta, pero que es muy complicado porque ya le empieza a pesar más la cabeza que el resto del cuerpo. ¿Qué está llamando, cabezón? Sí, ha salido su padre. Y nada, el resto bien, por ahora las medidas bien, el peso bien, o sea que no nos tenemos que preocupar. Lo que no he pedido cita. Me he ido del hospital. Pero sí te he dicho, tienes que pedir cita, Tamara. Me has dicho, no, lo de la vacuna. No me he dado cuenta. Madre mía. Pues mañana tienes un paseo. Ostras, cuchufletillas, que me he ido del hospital sin pedir la cita de las 33 semanas. Ven que te baja el mundo. Qué despiste, no sé qué me pasa en este embarazo, que me olvido de todo, pero es que lo puede decir Jonathan. Le digo, Jonathan, recuérdame luego que te tengo que decir algo. Y a los 5 minutos me lo recuerda. Y no se acuerda. ¿Y no me acuerdo? Venga. Te lo juro, es que no me acuerdo de nada. Nada, vamos a comprar. Vamos a... Uy, está nerviosísima. Lo que le gusta llevar la cesta. Madre mía. Venga, Johnny, que tú puedes. Media hora para sacar un brillo de leche. Venga, Mía. No puede. Venga, lo llevo, papá. Venga, o déjalo en el carro mientras. Estamos comprando para hacer croquetas para cenar, ¿verdad, chicos? Verdad, verdadero. Qué ricas, croquetitas caseras. A ver. Y hoy tienes cocido para comer. Sí, del que sobró ayer. Ayer no sobró. Del que sobró el sábado. No, el domingo. Ah, verdad, es ayer. Madre mía. Pero es más grande que Mía. Pero tú, imagínate que te pongan unos Kinder que te lleguen por aquí. Por aquí, ¿sabes? O sea, para ella tiene que flipar. Cuchufletillas, mirar qué cosa más mona había en el Carrefour. Esta taza, que es como las tazas de Alicia, me ha parecido súper bonita. Súper bonita y estaba a 4 euros. No sé si estarán en todos los Carrefour, pero es de Disney. No sé si se ve abajo. Me ha parecido súper cookie. Y esta también estaba, la de Chip. También por 4 euros o 4,50 o cosas así. También súper mona. Me encanta. Martina la tenía. También, bueno, y la sigue teniendo. La de la tienda Disney Store, pero en vez de ser así como de cerámica, es de... como de plástico. Me ha parecido súper mona. Bueno, mientras se va a quedar ahí, ya veré cómo organizo esto, porque cada vez lo tengo más colapsado de cosas. Y tengo que ordenar. Cuchufletillas, la verdad es que no me acuerdo muy bien la última vez que os grabé. Total, que hemos llegado a casa, hemos ido a por Martina al cole, hemos hecho la comida así un poquito de prisa y corriendo, porque Jonathan entraba a trabajar y con las prisas pues no he cogido la cámara. Espero que lo entendáis. Y bueno, son las 5:30 de la tarde, las niñas ya han merendado y todo. Y bueno, nos vamos a un bazar, a una tienda de estas de chinos, a donde venden de todo. A ver si compramos, como el año pasado, unos adornos de madera que podamos personalizar nosotras y decorar. Así para nuestro árbol y para nuestra tradición navideña de personalizar nuestra propia decoración del árbol cada año. Que la verdad es que considero que queda muy guay y nos lo pasamos muy bien. Y aparte he quedado con mi amiga María, que hace mucho que no nos vemos porque no nos ponemos de acuerdo con esto de que ella ahora trabaja. Y trabaja en el mundo del comercio, que está festivos, domingos... Pues es muy complicado muchas veces coincidir. Y tengo muchas ganas de ver a Ian, que hace mucho que no le veo. Hola María, no vamos a llegar a nuestra casa. Sí. Ahora estamos cogiendo cosas para hacer manualidades con los nenes. Que aquí está María, que hace mucho que no la veis. Hemos cogido lienzos porque vamos a hacer una manualidad súper chula, luego os la enseñamos. Hemos cogido de este tipo de pompones para pegar. Como no he encontrado ningún adorno así liso como los del año pasado, he cogido estos. Y no sé si le quitará esto o que lo decoren por aquí detrás. Pero es que es lo único así que he encontrado. Y luego esta témpera para niños que me ha gustado un montón. Que es así con purpurina. Martina tiene a otra aquí, mira. Hemos cogido varios colores. Mira, mira. ¿Lo has abierto tú? ¿Tú iba? Mira, mira. Me he manchado, sí. Bueno, cuchufletillas, tenemos aquí todo preparado para personalizar nuestros propios adornos. Sí, a ver, estás explicando tu huella. Está Ian ahí que lo oís de fondo. Ah, mira, sí que he podido. Sí que le he podido quitar al adorno esto, para que ellas lo puedan pintar bien. Toma, a ver cómo lo pintas. Venga, pinta. Yo la voy a pintar de colorines. ¿De colorines de muchos? Sí, de muchos colorines. Y ahí me toca el... Ahora voy a pintar de colorines. ¡Qué bonitos han quedado! ¿Qué? Ese es el de Mía. Sí. Que tenemos que esperar a que se seque. A ver si las bolitas se quedan pegadas. Si no, le echaremos un poquito de cola blanca. Déjalo que se seque ya, cariño. Sí, y el de Martina. ¡Qué bonito, Martina! Me encanta porque cada punta lo han pintado de un color diferente, ¿verdad? Y luego le ha puesto ahí una bolita. Un pompón, ¿verdad? Súper navideño. Mira, no, para nada, ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí. Sí, os lo habéis pasado. Venga, chicas, que nos vamos a dar una ducha rapidita para quitarnos la pintura. Primero Mía. ¿Primero Mía? Sí. Mía, ¿sales tú primero? Sí, es que quiero un juguete, ¿vale, mami? No me eches más. ¿Quieres jugar un poquito en la bañera? Pues ducho a Mía mientras que la echo crema y la pongo el pijama. Tú juegas un poquito, pero hay poquito, ¿vale, cariño? Ah, no. Que se nos hace tarde. Ah, no. Vale, 5 minutos. 4. 4 minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta niña? ¿Me la como? Mía, mírame. ¿Quién eres? ¿Minnie Mouse? ¡Qué guapa! Pues ya tengo una niña y vestidita y lista. Ahora voy a por la siguiente. Esperante lo de su piel. Es que... es que no sé. No sé qué hacer. Y mira que utilizamos productos específicos para su tipo de piel, para pieles sensibles, para pieles delicadas. Intentamos siempre llevarla con ropa de algodón, con... Joder, pero es que no hay manera, oye, mirad cómo se le pone la piel. Marty, ¿qué día es hoy? El 3. ¿Y dónde está el 3? Aquí. Ahí, genial. Mira, el 3 está aquí. ¡Hola! Un Kinder Mini de chocolate blanco, qué rico. ¿Te lo abro, cariño? ¿Sí? De chocolate blanco, el favorito de Martina. Martina tiene un sueño. Está súper rico, ¿verdad, chicas? Ay, cuchufletillas, estoy muerta y matada, estoy cansadísima. Tengo unas ganas de irme a la cama a dormir. Voy a acabar de editar este vlog para que lo tengáis mañana y me voy a ir a la camita. Bueno, voy a recoger un poquito aquí las cosas que han quedado en el salón de la cena. Y mirar, por favor, mirar qué angelito. Se ha dormido, estaba mi niña más cansada. Mirad la carita así. ¿Veis? Que también tiene granitos en la carita. Más bonita. Es un ángel. Y aquí tenemos a la otra loquita. Que esta tiene energía. Mira, está viendo Mickey Mouse. Y aquí está papá que decía que le dolía un poquito la rodilla. Bueno, que tenía como... Sí, que tengo malestar, ¿no? Es tumbarme y ya está. Y hacer así. Sí, uf. Encima mañana también tenemos día movido, ¿no? Sí. En fin. Y bueno, yo no sé si os he comentado todo lo que me ha dicho hoy la ginecóloga. Básicamente, el peque por ahora está, el bebé está creciendo bien. Las medidas corresponden con la semana en la que estoy. El peso también, o sea que está creciendo perfectamente. Ahora sí, pues me tienen que seguir haciendo estos exámenes para ver si coge bien de peso. ¿Qué más? Me tengo que poner la vacuna de la gripe y la del RH negativo. Esas me las tengo que poner la semana que viene. Tengo que pedir cita a mi matrona. Bueno, a mí, creo que el enfermero me lo pone también. Pero si no, en la matrona también me lo ponen. No me ha dado fotitos ni ecografías, pero es como digo, ha sido algo así rápido en realidad. Han mirado solo el peso y que estuviese todo bien y ya está. Y creo... Ah, bueno, también me ha dado los resultados de las analíticas del segundo trimestre, que todo salía perfectamente. El azúcar bien, todo bien, nada, ni de infección de orina ni nada. También le he preguntado, porque como os comentaba, me dolía mucho la zona de la cadera, sobre todo cuando caminaba mucho rato, era como que notaba un crujido. Y me ha dicho que el bebé ya está encajado, o sea, como que tiene... O sea, está encefálica, tiene la cabecita en la zona de la pelvis. Que seguramente sea porque yo soy ancha de caderas, entonces como que tengo más espacio o algo así para que el bebé esté... No sé, como que... Es que no sé, ella me ha dicho... algo muy técnico, pero básicamente como que tengo mucho espacio ahí, entonces como que me da más de sí. Algo muy raro, no sé si me entenderéis, pero me ha dicho que es normal, así que no me preocupe, pero bueno, que si me sigue doliendo, pues que vaya a urgencias, aunque estamos en la misma, no creo que me hagan nada porque estando embarazada no me van a hacer una radiografía así como así. Así que nada, con chufletillas, que me voy a despedir, voy a cerrar el vídeo, mirad mis ojitos, estoy súper cansada. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vlog de hoy, os mando un besazo y por favor decidme en los comentarios si os está gustando los vlogs más, porque los estoy haciendo con muchísima ilusión y muchísimo cariño. Y nada, pues eso, os mando un besazo, chao.